Tele.tv. Hola. Ya, no me hagan reír, ¿eh? Bueno, no, ya. Ya si quieres esto me abierta, porque ya nos agarraron riéndonos a todos. Es culpa del esposo. Bueno, pues aquí tengo el gusto de tener a unos queridísimos compañeros, grandes intérpretes, de verdad, unas grandes voces, representantes de nuestra música tradicional mexicana, a quienes conozco desde hace muchísimos años, con una, además de que se ven muy jóvenes, porque son muy jóvenes, pues tienen una larguísima trayectoria, mis queridos René, Adela y Octavio. Así es, y somos sus amigos del grupo Esto es México. México, sí señor. Pues bienvenidos, y vamos a presentar pues una semblanza para que vean de estos grandes cantantes que tengo aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias. Esto es México se formó el 11 de marzo de 1995 y fue María de Lourdes, la embajadora de la canción mexicana, quien los apoyó desde sus inicios. Culpable no eres de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Calidad vocal, profesionalismo y sobre todo orgullo por interpretar la música tradicional mexicana distingue a esta agrupación, quienes se han presentado a lo largo de su carrera en teatros del pueblo, jaripeos, fiestas patronales, charreadas. Convenciones, eventos privados y espectáculos masivos. Esto es México interpreta sones, guapangos, boleros, corridos y rancheras y han viajado por gran parte del país, Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Las bellas voces de sus integrantes y sus elegantes atuendos han llamado la atención de productores quienes los han invitado a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Encuentro Internacional del Mariachi en Guadalajara, al programa Fiesta Mexicana de Televisa, a un homenaje a Pedro Infante en su 50 aniversario luctuoso y a Navidad Mexicana desde el Vaticano. Esto es México tiene 7 producciones discográficas cuya dirección estuvo a cargo de destacados músicos en diferentes épocas, tales como Rigoberto Alfaro, Fernando de Santiago, Irving Lara e Ignacio González. Al aire, muchachos, para que se comporten. Ya estamos al aire. Qué padre, gracias. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué recuerdos tan Qué recuerdos, todos. Cuántos años de carrera. Si sí. Gustan ya a que nos vuelvan a tomar a todos. Porque yo los veía viendo esta semblanza y los veo como que se ríen mucho siempre, ¿verdad? Sí, yo creo que es parte básica del grupo, siempre sí. Nos estamos divirtiendo.
Yo creo que el día que ya no nos pase eso, vamos a tirar la toalla, porque de verdad siempre nos divertimos. Y eso le gusta mucho a la gente, que los contagiamos un poquito de la alegría que nosotros tenemos en el escenario. No, y las anécdotas que vive uno, ¿no? ¿A poco no te ha pasado que vas en el camino, en la carretera, en los shows? Y siempre lo que platicábamos, ¿no? Las mujeres siempre con su rebozo. Ajá. Y uno que luego trae su traje como botonadora. Ajá. Y estás cantando en el escenario y de repente sales y te atoras, ¿no? Ay, y el no, rebozo no. Se atoró con la botonadora. Deja el rebozo un día el arete. El arete. ¿No? ¿Pero el arete de con qué? Igual fue con un con traje. La muela, ¿no? Del otro compañero. No, sí fue con un traje. Casi se me abre la No, oreja. No, pero de veras, ¿con qué se te atoró el arete? Creo que fue un zarape, algo así. Oye, eres tremendo. Pero, oye, qué bueno reírse, es tan sano. Sí, es muy padre. Y aparte. ¿Verdad digo, que es terapia? La risoterapia. Exactamente. Y recordar es volver a vivir. Entonces, ahorita que veíamos las fotos. No venían solo las imágenes de las fotos, sino todo lo que encerró esa experiencia, ¿no? En Aguascalientes sí. O en todos oye, los lugares. Que pasaron ese video que andamos de jarochos, de veracruzanos, ajá, que estuvimos en la Basílica. En la Basílica y baila. Oye, y se prepararon para bailar, ¿no? Sí, claro, porque claro. Nos dejaron bailar, que tú sabes que ahí... Estaba prohibidísimo. Es muy, muy estricto. Ay, es mira, correcto. Me estoy riendo. Oye, es que mira, vi cómo es que, estoy... Es que es bueno, parte no, del de sauna claro. Aquí para ¡el sauna! Salir y... más delgados en la pantalla. Ajá. Bueno, tú sí, pero nosotros. ¿Verdad? Ahí la llevamos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. No, pero sí, la verdad es que fuimos, creo que de los primeros grupos que pasaron ahí a esa parte del atrio a bailar. No estaba permitido nadie bailara ni hiciera movimientos extraños ahí, pero fuimos los primeros que se nos permitió hacer eso y la verdad, nosotros felices. Ahí nos dirigió Rigoberto Alfaro en las mañanitas y ajá. Todo eso. No, la verdad es felices, felices. Y estaba el señor Miguel Ángel Herros, que siempre así ha es. Sido el productor, ¿no? De las mañanitas. Nos tocó desde Carlos Salinas, ¿te acuerdas que había un productor de antes ah, de Carlos mi, Salinas. Claro, antes de Miguel sí. Ángel Herros era el productor de Televisa Carlos Salinas. Que todavía vive, ¿eh? Sí, claro, sí. Con él nos tocó con María del Lourdes. Exactamente. Salinas, ¿te acuerdas? Y ya después la estafeta se la pasaron a Miguel Ángel Herros. Ajá. Ah, perdón, sí. Y ustedes llegaron a cantar con mi mami, porque mi mami. A mí nunca faltó sí, sí. Desde que empezó, sí. Desde mediados de los 50 así es. Hasta que se murió. Tanto en el Teatro de la Ciudad como en la Basílica nos tocó participar. En Arroyo. En Arroyo. Y nos acordamos de un día que estábamos con María de Lourdes y estaba tu mamá, se subió ahí. Ya ves que Chucho Arroyo hace una comida para todos los artistas. Pues lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Sí, sí. Sí, el Charrovita, Macés Mejía. Sí, todos los grandes. Y tu mamá se subió a cantar, qué impresionante, porque se subió en el escenario y no, hombre, era, se transformaba el escenario. Imagínate yo junto así, a ella. Sí, y me dice María, súbanse con la señora Laura Beltrán y nosotros así, sí, como no, ahí vamos. Porque estaba cantando una canción de su mamá y le estábamos haciendo sí. Coros, ¿no? Pero impresionante, claro, esa anécdota. Así es, tu mami. Unas anécdotas muy padres. Y bueno, en el Teatro de la Ciudad también llegó a participar ahí cuando estaba el Grupo Impulsor de la Música Representativa de México. Y ella pues era de las personas que María invitaba para que los otros, los jóvenes... En aquel entonces aprendiéramos. Bueno, jóvenes de corazón. Acércale el micrófono. Ahora somos jóvenes de corazón y de espíritu. En aquel entonces, pues era la juventud. Pero que hace 30 años de eso. Sí. Hace 30 claro. Años de eso, ¿eh? Claro, 30 años. ¿Sabes quién apoyaba tan mucho ahorita que veíamos a María en ese programa? Don Juan Calderón en Eco. Ah, claro. Eco Entretenimiento nos invitaron. Sí, tenía un espacio sí, los jueves y María de Lourdes decía: a ver, ahora van ustedes dos a cantar con el señor Juan Calderón. Y ahora ustedes. Y un día me nos tocó un homenaje a Manuel Esperón. Imagínate que el señor Manuel Esperón. Claro. Él platicaba que pues cómo conoció a Jorge y a Pedro y todas las anécdotas. Y iba hablando y decía una anécdota de una canción y había que cantarla, ¿no? Entonces tenías que estar a las vivas y con el mariachi 2000 a quien sí. Tiene Culberto. Era ese. Pero eso fue en Eco. Eso fue en el lapso de Eco, que era pues, el formato noticiario. Como CNN. Yo estuve ahí de titular, ¿ah, sí? Sí, yo fui pionera de Eco. De Eco. Fíjate, estaba María Patricia Castañeda con Juan Calderón. Bueno, muchísimos. Le hicimos homenaje compañeros. También a don Miguel Aceves Mejía, ¿no? En Eco, que se fue otro también. Muy bonito. Sí, y allá en el norte. Pues en sí, en realidad la mayoría de los invitados que tenía María de Lourdes, que nos hacía el favor de ella de invitarlos para aprender de ellos, uh-huh. Fueron pues, los grandes, Miguel Aceves Mejía, tu mami, Lola Beltrán, Lucha Villa, el Charro Avitia, las hermanas Huerta, claro, Algara, todos ellos, Alejandro y todos los lunes en el Teatro de la Ciudad se hacía un homenaje
a cada cantante o a cada estado de la República. Sí. Entonces, nosotros como locos, María nos decía, tengan que aprenderse 9-10 canciones. ¿En serio? Para el programa de homenaje tal. En una semana. En una semana. Y al siguiente día, después del show, del homenaje, ajá, se hacía un recorrido a ver qué pasó, qué hicieron, si se las aprendieron, o sea, nos calificaba. Y aparte, pero digo, sí las cantaban, las 9 canciones. Claro que sí, sí, sí. Uy, qué sí, buena teníamos memoria. Que aprenderlas. Sí, no, la verdad es que era trabajo. Necesitamos 9 semanas para aprendernos una canción. Fue como una escuela todo, de verdad. Sí. Que sí. Fíjate que yo también. Ay, qué cosa. Cada, bueno, 9 horas, ¿no? Cada vez nos cuesta más. ¿Usted, de verdad, no les cuesta? La verdad, en serio, serio, ya fuera de broma. ¿No les... ¿Vamos un corte? Ay, tan bonita que está la placa. Si yo no me aprendo ni las placas del carro, imagínate. Oye, no te aprenden ni las placas de la boca, ¿no? Es correcto. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Aztele.tv. Disfrutando con el calorcito y la compañía de Esto es México. Gracias. Pues realmente pues fue un gran fogueo para ustedes.
pues, artístico, el haber trabajado con María de Lourdes, porque yo sé que fue una mujer bastante estricta, ¿verdad? Sí, fíjate que fue una escuela. Te voy a decir por qué, porque desde ahí aprendimos hasta a vestir el traje de charro. Ella también tenía muchos amigos charros. Uh-huh. Entonces nos iban a dar cursos de decirnos como el botín colores. Charro, las colores. Ah, les daban a, sí, iban a daban, darles claro. cursos, era, qué era, bien. Era, nos daban clases de canto también. En aquel tiempo iba Martín Plata, ¿te acuerdas? Claro que sí. Pero incluso en cuestión de, de la charrería nos decían qué colores podíamos usar. Pero aparte nosotros teníamos un rango un poquito más amplio, uh-huh. porque nosotros nos dedicábamos al escenario, no a la charreada en realidad. Uh-huh. Entonces para escenarios, las luces y todo eso te ayudan mucho a otro tipo de colores que no estaban permitidos ya para charrear. Entonces te decían el moño, tipo de moño, pero para nosotros era un poquito más flexible toda esa situación. Para el charro, sí es muy marcado los tonos, los colores. Y de hecho es corbata que se hace a mano, se hace el nudo, porque bueno, dicen que parte de la razón es que si te llegas a lastimar, esa misma te sirve para un torniquete. Ah, o si te quieres suicidar. Pues, o con las mujeres. Ay, pero está muy cortito. Sí, está. En el caso de las mujeres, nos insistía mucho en los colores que nos quedaran para, bueno, también a ustedes, ¿verdad? Para nosotros, para el maquillaje, los tonos o para de piel. El color del vestuario, ¿no? Si eras de estación de verano, de otoño, primavera, los colores de tu paleta, la dieta, no sé, a veces nos señalan. No de dulce, dieta, ¿verdad? No. Había unos que así eran demasiado primaverales y les decían, ustedes no les queda vestirse de charros, entonces mejor váyanse a trabajar otra cosa. ¿Y quiénes más estaban? O sea, era escuela de la música mexicana. Yo me acuerdo que fui a esa escuela. Era el grupo impulsor de la música representativa de México en la casa. En la casa de la música. De la música mexicana. Exacto. Ahí. Pero ahí dentro de esa misma casa había una zona de escuela para músicos, para instrumentos y todo eso. Pero a nosotros sobre todo se basaba en darnos experiencias con grandes exponentes como tu mami, como Charrovita, con todos ellos. Y al siguiente día del Teatro de la Ciudad los invitaba para que dieran una plática, para que dijeran, mira, estuvo bien esto, estuvo mal esto, hicieron bien esto. Y, o sea, un análisis de cómo se habían desarrollado. ¿Quién había tenido una pequeña fallita, una falla, o vas muy bien, ahí la llevas? A veces eran regañadas, ¿no? Y que no te paras derecho y el zarape. Sí. Bueno. No, y de verdad, cuando hacía un homenaje, María decía, ok, viene el homenaje al maestro Alberto Cervantes y Cárdenas, ¿te acuerdas? Y entonces los invitaba para que ellos, o sea, imagínate el compromiso, o sea, a ver, van a hacer su qué homenaje. ¡Qué nervios! Ponía ahí y cantar las canciones delante de ellos. Exacto, no era un compromiso, pero en serio. Y te calificaban porque ahí te va, decía María, ok, va a ir el señor don Miguel Aceves Mejía y ahora voy a darle chance a dos solistas y todos entrábamos a hacer la entrada y va a haber duetos y esto, pero ahora le toca a Adelita y Octavio, ¿no? Por decir, y don Bastar, entonces el compromiso de estar en el escenario o con tu mamá o gente así, pues era como que te tenías que bajar para que pues, la gente dijera, oye, pues estos jóvenes que están empezando y eso, hay calidad. Esa era la intención, vieran nuevos talentos que apoyar de la música mexicana. Tenías que hacer tu mejor papel, o sea, definitivamente, porque si no, de repente, incluso María, digo, acá ya tras bambalinas decía, a ver, tú haz la voz que te toca, tal, tú haz la voz que te... y te decía, no te salió, tú te callas en esa parte. Y tú decías, ¿cómo me voy a callar si eso vengo a cantar? Hasta que no te salga, la vuelves a cantar. Entonces era como, pues tienes que hacer las cosas perfectas. Qué excelente maestra, qué afortunados fueron de tener a alguien así. Porque ahorita en esos momentos, ya sabemos cómo está la situación, lo hemos dicho mucho. Y también algo que quiero que lo comenten ustedes, en un principio, Esto es México, eran 8 integrantes. Al principio éramos 9. Pero es que quiero cerrar un poquito con de María de Lourdes, que era visionaria, porque realmente la idea de que cantáramos en grupo fue de ella. Uh-huh. Yo creo que el antecesor del grupo Esto es México fue el grupo Guadalupe. Fue idea de ella. Ella eligió a los que iban a integrar ese grupo. Uh-huh. Y de ahí fue el porque de ahí nos... después del grupo Esto es México. Ella tenía la propuesta de que la música mexicana tuviera un poquito más de realce, más de representación dentro de medios, dentro de todo el espectáculo. Nos metió a Valores Bacardí. En aquel entonces éramos el grupo Guadalupe. Te voy a comentar por qué el grupo Guadalupe. Lo que pasa que cuando salió, pues el nombre es Garibaldi, María se enojó porque dijo, ¿cómo agarraron ese nombre de la Plaza Garibaldi, que es tan mexicano? Y se le ocurrió, y ¿sabes qué? Ponerle a esos Garibaldi que cantan así todos con chorcito y una botonadora. No puede ser. Estaba indignada y dijo, ¿cómo puede ser que los promocionen y que no apoyen la música mexicana y que hayan tomado el nombre de la Plaza Garibaldi, que es tan representativo? Y dijo, vamos a agarrar un nombre representativo y agarró Grupo Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuánto tiempo duraron como Grupo Guadalupe? En el tiempo que estuvimos ya con ella,
que fue, yo creo que 2-3 años. Sí. 2-3 años que fue la etapa ya que nosotros cerramos ahí con ella. Pero fue para meternos a Valores Bacardi. Exactamente. Porque decían que, ya ves que en esa época te escribías que el concurso que duraba, y había rockeros, había baladistas, había de todo. Entonces un poquito de repente como que no pelaban los cantantes de ranchero. Entonces dijo Mari, no pelan, van a ver, Grupo Guadalupe, y nos puso una canción muy bonita que se llama Estás México. Entramos y entonces fue él, o sea, los que estaban, los directivos que estaban, se quedaron impactados porque, bueno, nos ensayamos, bien montado todo, bien presentado, bien cantado, y no, hombre, arrasamos con rockers, con lo que nos pusieron. María nos puso como navajitas, ¿eh? O sea, no, entramos, pero esa es la intención de demostrarles que le hicieran caso a la música mexicana cuando se hacía bien con gente. Que había calidad. Y eso fue algo que le llamó a Valores Bacardi, y la verdad, sí les llamó mucha la atención, pero la verdad, nos sacaron del concurso por otros intereses, la verdad. Pero no nos sacaron, sino que María dijo, ya no van. Porque no quieren hacer las cosas como deben de hacerlas ustedes. Ellos no quieren respetar las cosas que ustedes hacen, entonces ya no van. Y nosotros así como que nosotros estábamos en la final. Es más, yo creo que ese concurso lo hemos ganado. Ya está, es más, ya nos habían dicho, no se vayan, ¿qué dice? Está la disquera. Estaba el encuentro Es el encuentro de los dos mundos en España, creo que va a ser España-México que venía. Dice, necesitamos unos representantes. Este grupo dice, pues es la idea, todo. ¿En el 92? Yo creo que fue en 92. Eso fue en 92. Porque yo estuve en el 90, yo debuté en el 92 en Sevilla, España, con mi mamá. Eso fue en el 92, exactamente, fue en el 92. Pero le tocó ir a Arturo Vargas. Cuando nos saca María, dicen, ¿quién es el más representativo de música mexicana que queda en el concurso? Curso, Arturo Vargas. Estaba Ana Bárbara también. Ana Bárbara estaba enfocada al otro pico. Sí, la volvieron grupera. Ajá. Bueno, estaban grupera. Y bueno, como les comentaba, empezaron siendo 9. Sí. Y en el 2019, pues son 3. Así platíquenme un poco, ¿qué es lo que ha sucedido? Los compañeros, me comentabas, Alma, que tú empezaste con ellos, luego te has ausentado, luego vuelves. De hecho, yo desde que estaba con María de Lourdes. Tenemos que mandar a corte a 3 minutitos. Ajá. Ah, qué bueno. Desde que estaba ahí, elegí estudiar en el conservatorio y yo por eso me separé un ratito de ellos. Me fui a vivir 10 años a la Riviera Maya, ya estuve trabajando en Xcaret, también hermoso lugar, con un show de música mexicana. Qué espectacular. Bonito. Entonces, creo que yo fui la que se alejó un poquito más, pero bueno, ahorita que tengo la oportunidad de regresar con ellos y de revivir todas esas experiencias, pues lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Me hacen reír y aparte... la armonía de las voces, sí, la verdad es que me gusta estar aquí. Y entonces, bueno, todos los demás integrantes, mi queridísima Claudia Sierra, todos ellos, ellos emprendieron pues sus camino propios solos. Caminos. Claro, es que mira, hay que saber aceptarlo y entenderlo, ¿no? Yo creo que en la vida pues pasan los tiempos, pasan las situaciones diferentes de cada persona y las prioridades van cambiando. Entonces, pues, tienes familia, tienes hijos, tienes más demanda con otras cosas y dices, híjole, es que yo quiero seguir cantando, pero ya no me da tiempo para esto, o que ya no vivo aquí en la Ciudad de México, vivo en Guadalajara, vivo en Sinaloa, y tenemos que ensayar. Digo, tú sabes que parte básica del trabajo es ensayar, porque si no ensayas, pues, ¿qué presentas, no? Entonces, pues, de alguna forma todos cambiaron sus prioridades y dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir, ya no puedo. Y nosotros que somos, digamos, de los iniciadores y todo eso, pues dijimos, pues ¿por qué dejarlo, no? Vamos a seguir nosotros. Tenemos la fortuna de trabajar a gusto, de comunicarnos bien, de que la gente nos sigue contratando. Y básico, tenemos trabajo, que es lo más importante. Que la gente nos sigue llamando, fíjate. Qué bueno. Te lo juro, tenemos trabajo. En esta época, tú sabes que está complicado. Sí. Y de verdad que hemos hecho una cartera en estos 25 años de empresarios que inclusive ya fallecieron. Don Enrique Mabú, te acordarás, sí, claro, el más grande palenquero. Claro, claro. Nos fue nuestro padrino. Mi mamá iba con él. Bueno, sí, claro. Para que veas. Entonces, toda esa gente, pero ahora hay nuevos... Qué bueno, y ahora con lo del internet y las páginas. Redes sociales sí. Todo. Estás más en contacto con todos. Digo, ahí divulgan todo lo que hacen. Exactamente. Bueno, platíquenme de esta, que esta es la más reciente producción. Así es. Quiero que lo vean. Vamos a un corte y ya después del corte quiero que todo el bloque siguiente, Esto es México, cante para ustedes. Volvemos. Claro que sí. Con todo gusto.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como... Aztele.tv. Pues ya estamos de regreso. Y bueno, imagínense aquí con el excelente guitarrista, el maestro Javier Macías, arreglista, director musical, 50 años de trayectoria, maestro. Casi nada. Casi nada, ¿verdad? Poquitos. Y qué gusto. Y qué gusto. Seguimos aprendiendo, nunca vamos. Exactamente. Igual todo el mundo aprendemos. Seguro. Y bueno, vamos a interpretar un tema, si le parece, maestro. Sí, señor. Del maestro José Alfredo Jiménez, el mero Dolores Hidalgo, ¿no? Sí, señor. Eso que se llama Qué Bonito Amor, con sus amigos del grupo Esto es México. Cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Tiene derecho de quererte tanto.
cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. Qué bonito. Ahí está, gracias, ay, maestro, ay, qué bonito, ¿no? Sí, ay, qué románticos. Sí, se antoja cantar así. Bueno, pues es que también imagínate, ya 25 años, ¿no? De estar ahí. Y bueno, cuando éramos, que platicábamos de las 8 voces, siempre era montar una voz. Eso me acuerdo que dices, tú llevas la primera, la segunda, la tercera, tú te cuelgas en esta, en la octavada, y así era, ¿no? Y si no te lo alcanzamos a colgar, ¿no? Entonces fue una época muy bonita, la verdad, estos 25 años que hemos disfrutado, y qué bueno. Tema de bueno, señor José Alfredo Jiménez. Claro. Y bueno, vamos. Temas de José Alfredo Jiménez, cantó también Luis Miguel y ha trabajado con Luis Miguel, es correcto, sí, ¿no? Me tocó trabajar con él sus principios. Con Emmanuel. Los primeros años trabajamos con él. ¿Con quién más? A ver. Ah, pues son muchos. Tenemos una vida de acompañar gente. Con Alejandro Fernández. Trabajamos con esos señores, con los dos. Qué padre. Por 7 años. Qué bonito, pues bueno, también el maestro, claro, sí, sí, no. También el maestro Agustín Lara compuso canciones tan hermosas. Y bueno, tenemos preparados para ustedes este paso doble para la gente bonita que gusta de la fiesta brava. Ese que compuso el maestro Silverio, el maestro Agustín Lara. Que viene en nuestro disco. Sí, que viene en nuestro disco. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver, ¿quién puede con él? Silverio, por héroe estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo, desde el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, no cambio por un trono mi barrera de sol. Silverio, torero estrella y príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que esté en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un trono, mi barrera de sol. ¡Olé! ¡Ay! Hermosa canción, ¿no? Y mira, padrino, okay. Silverio Pérez, que era de Texcoco, de esa tierra, y padrino de aquí, de nuestra gran amiga Marielena Leal. Qué afortunada, de verdad, porque era un matador de toros que, bueno, es ya parte historia de la fiesta brava, la levantaba verdad. Levantaba pasiones. ¿No? Que no levantaba, y mujeres además, y todo. Y además, yo creo que es el paso doble más importante. Sí, sí, yo creo que sí. Que ha hecho don Agustín Lara. Y
hay otros toreros, ¿verdad? Pero otra canción, claro que para sí. disfrutar no, gracias, de sus bellas voces y del maestro. Muchas gracias, maestro Javier. No, muchísimas no, gracias, es un placer, maestro. Gracias. Y bueno, pues tenemos una canción que está así, de ahí ahora sí que donde nos presentábamos, es como nuestro estandarte. Y se llama El Barzón, el compositor de esta canción se llama Miguel Muñiz, fue éxito hace muchos años de Luis Pérez Mesa, y lo retomamos ahí entre una compañera, que Claudia Sierra y Octavio, se pusieron ahí, ¿cómo les llaman? Hicimos una versión ahí un poquito distinta, porque la canción es cuarteta tras cuarteta, o sea, muy larga, entonces acomodamos los versos lo mejor posible, lo que más nos gustaba, y quedó una versión bastante agradable, bastante bonita, entonces se las presentamos con mucho gusto, nuestra canción favorita, de verdad, la que nos ha seguido durante todo este tiempo, durante 25 años. ¿Sí? Así es. Así es, Barzón. Esas piedras de rincón las sembré con un huipango, se me reventó el barzón y sigue el ayun cantando al llegar a media tierra. El orado y 20 ramos se trabaste la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el tipo se iba marcando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando, se me reventó el barzón y sigue el ayun cantando. ¡Ay, chiquita! Tierras del rincón, la sembré con un hueipando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando sale a la otra orilla. ¿Qué pasó? La tierra estaba pesada, me decía mi perla amada, me casi para de grito, ni se vayas a ahogar, ni se vayas a resfriar, ni se vayas a morir, para ni vayas a sentir, que te vayas a dejar con el chiquito en los brazos, mira usted que está llorando, mire lo que está mamando cuando acabe de sembrar, me puse a hacer mis maraches para irme a cuidar mapaches cuando ya estaba en el lote, pasó a andar al gorgote, a cuidarlo con esmero, hice mi funda de cuero, de igual que se desborró, se acabaron mi maíz, el mapa siguió jalando cuando acabe de pescar, y mi rico lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta, aquí de pesos de la renta, de los bueyes, 5 pesos de navidad, de pesos de las coyotas, 5 pesos de las tiras, de pesos de no sé qué, pero todo está en la cuenta, más de los materiales que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca, no le pagas a la hacienda y ahora vete a trabajar, para que sigas ahorrando, nomás que quede pensando, haciendo sigas de llevar, que patrón de sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando. Llegar a mi casita me decía mi prenda amada, aunque más que te tocó, yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debe la hacienda, pero me dijo el patrón, te contará con la tierra, yo ahora voy a trabajar para seguir abonando 20 pesos de centavos en lo que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes para siempre, mamá nos está robando, déjate ya de ejercicios, novenas y confesiones, ya no le hagas al padre, entonces como que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, que yo tengo ya familia, ni tú tienes pantalones, mejor vete a la lista, anda con el comité, venga, ponte en la lista, que no ves a mi compadre, su hermano ya se lleva, están sembrando muy a gusto, quieras que les dé el gobierno, se me reventó el barzón, y siempre hay un cantando. El Barzón. Y nos damos un corte y regresamos con nuestro México, sí, maestro señor. Javier. Thank you.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Aztele.tv. De verdad, qué bonito es escucharlos. Realmente gracias. Sí es como un deleite al corazón, al espíritu. Y yo creo que realmente la gente, el público, debe de estar muy feliz cada vez que los escucha. La verdad es que sí nos damos cuenta porque, como te decía al principio, nosotros nos divertimos mucho en el escenario. Nos gusta hacer lo que, bueno, cantar. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y la gente, y a la gente la contagiamos de nuestra alegría, de nuestro gusto por la música mexicana. Eso es lo importante para nosotros. Muy importante. Por alguna razón, ustedes cuando empezaron, que bueno, ya han pasado no muchos años, ¿verdad? No. Pero, ¿por qué especialmente la música tradicional mexicana y no otros géneros? Claro, mira, musicales. Yo considero donde crecimos, por ejemplo, yo en hablando de mí, mi papá escuchaba mucha música de poner discos de Javier Solís, de tu mamá, tenía el concierto de Bellas Artes, me acuerdo del disco que era de del color, 76, de Azul. El Azul, lo tenía. Así. Entonces, en la casa se escuchaba música mexicana. Entonces, creces, yo creo, con sí. Eso, y bueno, vas creciendo y luego vas viendo, pues es nuestra identidad, nuestras raíces, ¿no? Entonces, primero, antes que otra música, tienes que conocer lo tuyo, yo creo. Y como te van educando tus padres, yo creo que fue eso que nos motivó, a mí me motivó a cantar música mexicana, y me imagino que a mis compañeros también. Sí, yo no crecí tanto, pero me dice mi mamá que cuando fue a un concierto de Vicente Fernández, ella estaba embarazada de mí y bueno, que su vientre empezó, o sea, a moverse. Y tú, ¿no? Oyendo a Vicente. Sí, Vicente Fernández, y también efectivamente desde niña es la música que escuchábamos más, te ha gustado? Más en casa, y mis tíos, que no, nadie se dedicó profesionalmente a esto aparte de mí, bueno, un primo, todos escuchaban y cantan muy bien la música mexicana. Bueno, de o igual sea, manera. Tu familia, que, pues. Sí, mi familia. Ah, qué bien. De igual manera, pues también ahí mi familia son de Michoacán. De allá del rancho, todos escuchan música mexicana, todos también les gusta mucho la cantada, también como dice ella, yo soy el único que me animé a estudiar un poquito más, a dedicarme a los escenarios, pero todos tienen, mi mamá cantaba muy bonito, tenía un oído musical muy bonito, entonces pues creo que sí, como dice René, las raíces, el escuchar tu música, como hemos cantado, hemos probado otros géneros también, digo, hemos cantado otros géneros, pero siempre yo creo que lo que más
puedes presentar ante la gente lo que más te represente, pues es la música mexicana. Exactamente. Aparte, te voy a comentar algo importante. Nos llamamos Esto es México porque cuando nos iniciamos como Esto es México, éramos de diferentes lugares de la República Mexicana. Uh-huh. Uno de Guadalajara, otra de Guerrero, pues Claudia, de Guerrero. De Michoacán. Estamos hablando. Del Estado de México, de acá, del lado de Catepec. Yo del Oro, Estado de México. Y es de Tijuana, bueno, había de diferentes. Ay, del Oro, qué bonito es. Una vez fui a cantar ahí. Sí, es precioso. Está precioso. Ay, qué belleza. Y es que qué país tan hermoso tenemos. Es pueblo mágico, es pueblo mágico. Ahí todo se desaparece. Todo. Oye, ay, perdón, saludos a todos. Pueblo mágico, precioso. Saludos a mis paisanos. Oye, sí, vamos a hacer una presentación del Teatro Juárez. Ahí me llevo bien con la gente del Oro. Ah, bueno. Acabamos de ir al Palenque. Acabamos de ir a cantar al Palenque. O sea, ¿me estás invitando? Sí, claro. Vamos a organizar algo. Organizemos algo, me encanta la idea. Y bueno, ya nos queda poco tiempo y yo quiero que canten otro tema. Sí, claro. Maestro Javier, muchísimas gracias por haber venido al programa. Yo prefiero que sea en vivo, porque pues es más bonito, como una bohemia, y gracias por su presencia. Van a cantar un tema bellísimo de Guadalupe Trigo y quiero decirles que mi madre cantó por vez primera Mi Ciudad, porque yo se lo pedí, porque me encantó desde que escuché esta canción. Y nos despedimos nada más, pues quiero que me hablen de esta más reciente producción, por favor, del disco número 8. Es el número 7, disco número 7. Fíjate que este disco lo produjo, lo dirigió Fernando de Santiago, que es un excelente amigo arreglista, le mandamos un saludo a Fernando. De los mejores. Producción, arreglos, todo es de verdad, y tú has, lo conoces y ya sabes excelente productor, director. Y bella persona. Arreglista y ama la música mexicana. Entonces nos hizo favor de hacer esta producción. Y este tema de Mi Ciudad lo grabamos también en este disco. Y el de Qué Bonito Amor también está grabado en este disco. Sí, Silverio. Qué bien. ¿En dónde lo pueden contratar? ¿Nos puede dar su teléfono, por favor? Pues el teléfono de casa 55650735. Para cuando alguien quiera contratar al maestro que toca precioso. Claro. Muchachos, ustedes. René, por favor, El Arras, bueno, en el 55 29 66 37 40. Y bueno, en las redes sociales, Facebook, ahí estamos, y nuestro correo electrónico es Grupo Esto es México Artista, y bueno, el correo electrónico es grupoestosmexico@yahoo.com.mx. Bueno, 30 de este mes en La Soldadera, las 9 de la noche. Ahí por el momento de la revolución. Ay, qué bien, qué bien. El 30, jueves 30, ahí los esperamos. Me va a dar mucho gusto. Y bueno, pues que les vaya muy bonito, los dejo. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Que les vaya. Marielena, mucha suerte. Gracias. Mucha suerte, que les vaya muy hermoso como siempre. Igualmente, Adela, gracias. Mi queridísimo Octavio. Un placer. Felicidades. Que les vaya muy programa. Bien. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Y los dejo con mis compañeros de Esto es México. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Mi ciudad de Chinampa, en un lago escondido, es en Sontle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes
se cierra. Mi ciudad de Chinampa, en un lago escondido, es el zoncle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el sol de tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veterano, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Muchas gracias, gracias. Esto es México, mi ciudad. Sí, señor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche.